Thank you.
y que me aviente la primera piedra, que no me va a doler. Estaré en un viaje lejos de la tierra, no tardo en volver. Surgió como una materia, bueno, el examen de una materia, no sé si se acuerdan, pues estábamos en el mismo salón, las cuatro, y Claret, pues yo me acuerdo que... que Claret era bien desmadrosa en el salón, y también Gaby, ¿no? Y pues las regañaban un chorro y yo siempre me portaba súper bien. Tuvimos la idea del sonido, con que Lucía lo ofreció, y después... pues la imagen era lo que, la idea esencial era esto de una mujer elegante, sensual, pero sin llegar a ser como vulgar exacto. Se trata más bien como de las situaciones que
que la mujer actual está como viviendo. Ajá. La idea de la vestimenta es proyectar lo que fue María Félix, o bien inicios de los años 20. Se busca proyectar lo que se usaba en ese entonces, pero no tal cual, sino adaptarlo a sobre todo a la personalidad de cada Félixia, ¿no? Por ejemplo, está Carol la sexy, Gaby la elegante, Kaira la creativa. Y es como la música, ¿no? Es una mezcla, tanto la música como la vestimenta. En la vestimenta también queda influido los años 20, 30, 40, 50. 50, 60. De 20 60. Se van adelante. Ajá. Sí, entonces, que queramos mezclar muchos géneros, no agarrarnos solamente en un área, ya fuera pop, rock o algo así. Porque eso sí es muy sonado aquí, entonces queremos hacer algo diferente. Sí. El nombre de la banda, Félixia, pues se deriva de María Félix, ¿no? Félix, Félixia. Pues también el hecho de presentar algo original era que fueran puras mujeres, ¿no? Porque casi siempre en la música pasa que pues se discrimina un poco a la mujer, ¿no? Las mujeres tenemos mucho talento también y pues qué mejor que este proyecto, ¿no? Para demostrarlo. Como un vago y que el cigarro me va a matar.
su felicidad. In a star.